Felicidades. Bueno, y estuvimos en la grabación del nuevo video musical de Pablo Portillo, ex integrante de MDO. Y desde Puerto Rico, Montserrat González nos presenta esta exclusiva. En plenos preparativos para la grabación de su segundo video musical como solista, sorprendimos en Puerto Rico a Pablo Portillo, ex integrante del grupo MDO. Ahora puedo decidir por mí mismo el rumbo que le quiero dar a mi carrera, los temas que quiero interpretar, cómo me quiero vestir, si de repente quiero pues dejarme un poquito más la barba o hacia dónde quiero ir de promoción. Ya que lo teníamos al frente, aprovechamos para preguntarle por la detención en Texas de Abel Talamantes, ex integrante de MDO, quien ahora forma parte del grupo Cumbia Kings. La policía asegura que viajaba en un auto en el que confiscaron residuos de un cigarrillo de marihuana. Cuando yo vi la noticia y dije algo ahí pasó, porque no ese es el Abel, no es el Abel que yo conozco, y dudo mucho que realmente haya pasado así como dicen que fue. Y aunque dice no estar enamorado, admite que Cupido lo anda rondando. No tengo novia en este momento, pero creo que por ahí hay una personita que me está robando el corazón. Y escuchen a qué le teme este guapo mexicano. A los aviones les tengo pavor. O sea, se empiezan a mover un poquito los aviones y yo empiezo a rezar, Padre Nuestro que está siempre, cargo un rosario y todo eso. En su primer álbum como solista, Pablo Portillo se estrena además como compositor, con 5 temas de su autoría. En San Juan, Puerto Rico, Montserrat González, Univisión. Mucha suerte. Adelante, claro. Que le vaya muy bien. Oiga, llegó el momento de ver...